Bueno, ¿qué tenemos acá para ofrecer para este evento tan bonito para la ciudad de Galarza? Y es lo que está quedando ya ahora, son bandejitas de tortas materas, galletitas, alfajores, ya mucho no queda, porque ya como que hemos vendido bastante. Mirá que bueno, la gente ha venido, ha concurrido y va a seguir viniendo porque tenemos un show aparte. Sí, la verdad que sí, está viniendo mucha, mucha gente y mejor, el día se presta también para, ¿cómo es? Para que venga la gente, así que no, va a venir mucha gente hoy. ¿Qué tenés para ofrecer vos en este evento tan lindo de la ciudad? Yo estoy como productos regionales por el municipio, vendo alfajores artesanales sin gluten. Y bueno, tenemos acá los, cada uno 2.000, la cajita 12. Y... ¿Todo casero? Muy bien, ¿tenés algún nombre del negocio, algún medio de comunicación para que la gente los encuentre en las redes sociales? Dulce Lila en Instagram y el número de teléfono 62 14 31. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tienen para ofrecer hoy este día tan lindo acá en Galarza y en este evento del Día de las Madres? Hola, buenas tardes. Para ofrecer tenemos cosas hechas todas en telas, distintos materiales, tenemos caminos de mesa, tenemos portacosméticos, organizadores, bolsos, todo hecho a mano y en cosas de tela. La verdad que se ve muy bonito todo. ¿La gente ya ha venido a comprar alguna cosita? Todavía no han venido, o sea, la gente pasa, mira. Es la primera vez que nosotras estamos acá en esta feria. Así que bueno, estamos muy contentas y bueno, esperando a ver qué pasa. Pero bien, bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón. Y aunque sea la... Otra noche llorándome, y son las cosas que no elige. Quiero ver las manitos arriba y entra el Lucho Manda. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Venimos del Canal 2 a hacer una notita, a ver qué es lo que tenés acá para ofrecer en este día tan lindo que le ha hecho a Galarza con este evento del Día de las Madres. El Día de la Madre. Bueno, mi emprendimiento es estilo rústico, es todo decoración para el hogar. Hago macramé, crochet, pintura en yeso y todo lo que podemos agregar y hacer. Así que bueno, bien. Y ya va a ser 10 años que estoy en este emprendimiento. Mirá que bueno, te iba a preguntar tu nombre y alguna red social donde la gente se pueda comunicar. Sí, se llama Estilo Rústico en Facebook, la página para seguir. Y yo soy Rosana Gabriela Jim, y bueno, soy de acá de Galarza. Así muy bien. Ya estamos promocionando también la fiesta navideña. Pero muy bien, sí. Galarza tiene, claro. Galarza tiene unos adornos bárbaros en las calles de la ciudad, muy lindos, ya los he visto. Para ornamentar todo, así que, y ya nos vamos organizando también para la fiesta. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. Ahí ya tengo, ya empecé con la producción navideña y adelante en la mesa, si podés ir enfocando. Bueno, ya te da orden ella. No, es buenísimo eso, buenísimo. Las mujeres somos así. ¿Las de Galarza? No, todas en general, yo creo. Pero ya empecé como para una preventa a ir arrancando, porque lo mío es decoración navideña full. Así que soy la que más hago acá en Galarza. Vamos a tenerla en cuenta para las decoraciones de Navidad para el canal. Para las vidrieras y para todo eso llevan un montón, así que... Pero bueno, acá pude traer poquito porque recién estoy armando. Pero ya vendrán los árboles, las coronas para las puertas y todo eso. Así que bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Que sigan bien. Acá estamos de nuevo dentro de un local. Con sabor a vainilla, un emprendimiento nuevo. Hace poquito que lo tenemos, 5 meses. Muy poquito, nos estamos presentando por primera vez acá. Un éxito veo. Venta, familia acompañando el momento. Sí, tía, ahí está. Está muy bien. Bueno, ¿qué tenés para ofrecernos acá? ¿Todo casero? Sí, todo casero, de la mano mía, de mi familia que me acompaña todo el tiempo. Tenemos bandejas materas, pastas frolas, brownies, alfajorcitos de maicena, cookies, pepas, tortas materas. De todo un poco para comer. La verdad es completito. Sí, completo. Y todo rico, por supuesto.
En un rato vamos a volver a probar algo. Dale, te esperamos entonces, los esperamos a compartir. ¿Tenés alguna red social para que te sigan, algún número de teléfono? Tenés la información, está el QR de Con Sabor a Vainilla. En Instagram está @consabor.vainilla, si nos pueden seguir. Bueno, nosotros somos de Galarza, es un microemprendimiento familiar. ¿Tiene algún nombre? Pitucas Alpargatas se llama, y compartimos el stand con mi sobrina que hace sus cositas. Y bueno, siempre que podemos salimos. Se ve muy buen producto, muy linda calidad. ¿Es todo casero hecho por ustedes? Todo. Nosotros compramos, lo único que no hacemos son las suelas y las plantillas, esas las compramos hechas. Pero después se cose la tela y se corta y se arma todo. Se pega, son pegadas y cosidas. Lo que es resina, resina acrílica y resina al agua. Lo que es resina acrílica es todo lo que es transparente, llaveros, es más tipo vidrio. Y lo que es resina al agua, hacemos recipientes como para velas, adornos, se pueden hacer macetas, de todo tipo de cosas. Se ve todo muy lindo. Gracias. ¿Vos en qué participás en todo esto? Yo hago más la parte del el diseño de las tapas, de los dibujos, por ahí las tarjetas que acompañan a los diferentes, por ahí hacemos cosas para souvenir, para cumpleaños, para nacimiento, las velitas, todo lo que es el diseño de la tarjeta o el envase lo hago yo. Mi nombre es Gabriela, se llama Raíces, es sobre tejidos artesanales, crochet, dos agujas, hacemos un poco de todo esto. Muy bien, la verdad que se ve muy lindo. El clima, por suerte, acá en la ciudad de Galarza está siendo favorable, por suerte. Se está llenando de gente. ¿Han tenido alguna venta? Sí, hemos tenido una venta de una muñequita. Estamos bien y es la primera vez que estamos acá. Justo te iba a preguntar eso, ¿hace cuánto que venían a los locales? Así que, bueno, estamos mostrando un poco lo que hacemos. Ah, muy bien, es bueno el espacio que le brindan, del municipio, me imagino. Y la organización debe ser para cada uno de los emprendedores. Exactamente, muy lindo, una linda oportunidad de poder exponer nuestros trabajos. Estamos muy contentos. ¿Tenés alguna red social que te puedan seguir, algún número de teléfono que te puedan localizar para vender? Sí, tengo Instagram, se llama Raíces Tejido Artesanal. Muy buenas tardes. ¿Tu nombre y cómo se llama tu emprendimiento y qué es lo que haces?
Yo me llamo Fabiola Zapata. Mi emprendimiento, mirá, ahora estamos con el tema de maquillaje infantil, artístico. En sí, soy profe de arte y me gusta todo lo que es el arte. Así que bueno, también hago porcelana fría. Tengo mi propio taller también de eso, de dibujo, pintura, porcelana fría acá en la ciudad de Galarza. Y bueno, y venimos acá siempre a las ferias que nos convoca la municipalidad y bueno, eso. Buena posibilidad que le da la municipalidad a los pequeños emprendedores. Realmente, ahora ya tenemos nuestro propio localcito, que es hermoso lo que ha hecho la municipalidad por nosotros. Y sí, siempre nos da la oportunidad de estar. Sí, sí, la verdad que siempre estamos ahí. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Y dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime, yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. En el celu me queda un espacio y no borro tus fotos. Muero por ti. Me pediste que no fuera a dejarme, me juraste que eterno era tu amor. La tarde y se llenó el parque, así que se ve que la gente está disfrutando. Mucha la gente que se ha metido también para el sorteo que se ven ahora. Bueno, decime tu nombre y cómo se llama tu emprendimiento y qué es lo que ofreces. Yo soy Estefanía, mi emprendimiento se llama Fanis y realizo todo lo que es en textiles, todo lo que es cartucheras, estuches, neceser, un poquito de todo. Un buen estuchecito para una GoPro necesito yo de acá, ¿no? Bueno, se puede hacer a medida. Qué bueno, ¿eh? También. Sí, me pueden encontrar en Instagram más que nada, como Fanis bajo objetos textiles, y bueno, ahí encuentran todos los links ya directos. Y darle a los chicos distintas opciones, ¿no? Para que por ahí no estén tan a veces aislados con la tecnología y todo eso. Entonces tenemos estas propuestas que son súper lindas y para toda la familia. Decime tu nombre y el nombre del emprendimiento, alguna red social, un número de teléfono. Mi nombre es Carolina, esto lo hago con mi esposo que es Edgardo y nuestro emprendimiento se llama Caro Juegos Didácticos. Así nos pueden encontrar en las redes sociales de Instagram, Facebook y bueno, aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes. Esta es la zona del sorteo, tengo entendido. Esta es la zona de las inscripciones, ¿sí? ¿Qué se sortea? Se sortean 50 pasajes a las termas de Federación. ¿Esto es solamente para las madres pueden participar? Sí, solamente las madres. Sí. Muy lindo día nos está haciendo, por suerte, para el evento. Así que espero que se mantenga. Está muy bonito, Galarza. Tratamos, sí, de que esté lo mejor posible. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, acá estamos. Venimos de Gualeguay. Bienvenido. A hacer una cobertura del evento acá del Día de las Madres. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Tu nombre y cómo se llama tu emprendimiento? ¿Qué es lo que haces? Nosotros somos Lo de Frida, somos un emprendimiento familiar. Estamos con mi señora Ana María, mi hija Magdalena, nos acompaña mi hijo Rodrigo, nuestro yerno, siempre en familia. Todo familiar, se ve acá en Galarza, generalmente se manejan todos los localcitos que fuimos a visitar, toda la familia. La mayoría, sí, la mayoría sí somos locales y familiares. ¿Qué tenés para vender ahí? ¿Algo se siente olorcito? Hoy estamos deleitando con choripanes y hamburguesas a la parrilla. ¿Todo caserito? Todo casero.
todo casero, sin producción de campo. ¿Alguna red social, algún número de teléfono que la gente te pueda localizar para encargarte? Lo de Frida en el Facebook. Muy bien. Y si no, los contactos telefónicos, característica la misma que de Gualeguay, 40-89-98. Nosotros tenemos un emprendimiento de catering y eventos. Hacemos comida domiciliaria. El cliente elige el menú, nosotros vamos a cocinar a domicilio. Ya hemos ido a trabajar a Gualeguay. Nos han recibido los brazos abiertos, tanto como cumpleaños de 15, como show de pizza. Hemos ido a trabajar a las chacras. Bien. Bien, bien, siempre Gualeguay nos ha recibido con los brazos abiertos. Hemos participado en todos los eventos de lo que es Sabores Gualeyo. Así que hemos ido a hacer presencia. Qué bien. Pero siempre bien, bien, bien. Bueno, me alegro mucho, que les vaya muy bien. En cualquier momento vamos a ir a probar algo. Pase cuando guste, serán bienvenidos. Cuando guste los esperamos. Así que bueno, siéntanse como en casa. Muy buenas tardes. Acá estamos presentes de Gualeguay, venimos a visitarlos, ver el evento del Día de las Madres. La verdad que se está concurriendo bastante la gente. ¿Qué es lo que tenés para ofrecer? ¿Cómo es tu nombre, el emprendimiento? Bueno, mi nombre es Nerina Ponzoni, soy yo con mi pareja. Nelson Ortiz ahora se fue a buscar más licor porque nos están atacando. Por suerte. O sea que va a haber gente borracha más tarde. Capaz que sí. Igualmente tenemos tragos sin alcohol. También tenemos muchos tragos para los chicos, que pueden ser el daiquiri. Por el daiquiri, viste, dicen, no, tiene alcohol, pero no, puede ser para los chicos también. Tenemos muchos tragos con fruta, tenemos con crema, tenemos fernet. ¿Tenés gin tonic? Tenemos gin tonic, mojito, tenemos también. Un saludo para Juan y que lo mira por TV para el gin tonic, se lo vamos a mandar congelado. Ah, sí, que llegue hasta allá, si es que llega. No, por suerte esperamos que venga más gente y que no nos llueva, porque se ve que se está nublando, pero no. Galarza va a tener muy buen día hoy. Esperemos que sí, y que haga calor. Que haga, bueno, repetime tu nombre en la red social. Mi nombre es Nerina Ponzoni, y el emprendimiento se llama La Caleta Tragos, así nos pueden buscar.